Muy buenos días a todos, bienvenidos al InsurTech LATAM Forum. Estamos súper contentos de poder recibirlos en esta experiencia digital creada por IMS y Digital Insurance LATAM. Mi nombre es Matías Gorcito, soy vicepresidente de CMS Group y voy a estar siendo la feinteo de apertura de este maravilloso evento que ya cuenta con más de 1.200 inscriptos. Así que primero quiero enviar un fuerte agradecimiento a todos los ejecutivos del sector que nos acompañan, a nuestros sponsors a las asociaciones, las cámaras, la, los media partners que nos apoyan y hacen posible que estas ideas lleguen a todos los rincones del continente. Un poco haciendo un raconto de cómo llegamos hasta aquí, se pasó muy rápido este año, ya estamos en octubre, allá por febrero, cuando vino la pandemia aproximadamente, eh, tuvimos que suspender todos nuestros eventos presenciales, teníamos una parada programada en Argentina, una en Chile, una en México, se veía un panorama un poco complicado, pero queríamos continuar creando aquel espacio de conexión de los distintos actores que componen el ecosistema. Así que rápidamente, junto a Uxbertin, decidimos lanzar el Open Talks Insurtech Latam, que muchos de ustedes podrán recordar, de aquellos que participaron de, del ciclo de webinars. Constituyó en un ciclo de webinars de ocho sesiones semanales, donde pudimos reunir 16 Insurtech de toda Latinoamérica y fuera también, y más de 2.400 ejecutivos a lo largo de todo el ciclo. En paralelo desde CMS comenzamos a pensar y a desarrollar una plataforma que permitiera que los ejecutivos puedan seguir conectándose y generando ese espacio de oportunidades a pesar del distanciamiento social y logramos esta propuesta que denominamos CMS 365, que es donde estamos hoy, esta sede. Entonces, nuevamente, junto a Uxbertin, decidimos mandar el evento que teníamos programado. Pero ahora con, con un protagonismo mucho más latinoamericano y con mucha más potencia sobre esta plataforma para poder continuar con esta dinámica tan rica que veníamos desarrollando. Así que para contarles un poco todas las funcionalidades y que puedan explotar al máximo esta plataforma en la cual, esta sede en la cual estamos hoy, les quiero comentar, por ejemplo, que además del contenido en vivo, que, de la programación en vivo que tenemos, van a poder con, encontrar contenido a la carta. Desde la sección de programa, van a poder ver todo el contenido eh, en vivo y el, el contenido diferido. No importa si ustedes se perdieron alguna de las conferencias en vivo porque estaban en una reunión, porque tenían algún, algún compromiso. La plataforma va a quedar abierta durante 30 días luego del evento y ustedes van a poder acceder al contenido a la carta para ver y rever todo lo que les interesa, así como el contenido en vivo. También van a poder conectarse con todos los ejecutivos que ustedes deseen, que estén presentes en el evento, van a poder solicitar reuniones, van a poder intercambiar tarjetas, y todo eso lo van a poder gestionar desde la sección de asistentes. Así que les recomiendo que completen todo su perfil, lo más detallado y más actualizado posible, como para poder aprovechar todas esas oportunidades de negocios que puedan surgir. Luego también los voy a invitar a que visiten la expo del evento, allí van a encontrar contenido exclusivo dentro de cada uno de los stands, de los sponsors que nos acompañan y en la sección de lobby van a poder eh, interactuar, van a poder compartir sus opiniones e inquietudes dentro de todos los foros que se van a ir generando a lo largo del evento. ¿sí? También van a tener un muro donde van a poder ver novedades y, y todas estas interacciones que se van a producir a lo largo del evento, dentro de la expo eh, y los stands dentro del lobby van a ser ranqueadas y va a haber un juego que las tres primeras personas van a recibir un premio así que atento los invito a que interactúen, eh, participen de los foros, likeen los stands y, y les saquen provecho realmente a todas las funcionalidades que, que tiene esta plataforma que desarrollamos para ustedes. Adicionalmente vamos a tener tres mesas redondas digitales exclusivas para aquellos ejecutivos que deseen profundizar sus conocimientos, que se encuentren eh, trabajando sobre eh, procesos de transformación digital dentro de su empresa o aquellos que deseen hacer un upgrade en su negocio, van a poder contar con tres mesas de ondas digitales que eh, se dictarán miércoles, jueves y viernes, estarán a cargo de tres académicos reconocidos y abordarán temáticas como implementación de soluciones de telemática, cómo mejorar la experiencia de compra de seguros por e-commerce y gestión del sistema core. Al, final de, al finalizar... Eh, la, la charla del orador dentro de esa mesa redonda, se abrirá un espacio de debate entre todos los participantes y el orador, el académico, eh, para poder enriquecer eh, los resultados de esa mesa redonda. Eh, son mesas redondas exclusivas, solo tienen 35 vacantes, así que los invito a que, a que se registren esas mesas redondas y puedan eh, profundizar todos sus conocimientos. Y para resumir un poco lo que fue, lo que es hoy y lo que tendremos mañana, Pasamos por el Open Talks, actualmente estamos en esta sede, todos juntos, CMS 365, arriba de este evento. Y luego, para los que no saben CMS, antiguamente contaba con un producto, cuando se podía viajar libremente y, y, y el distanciamiento social no era tal, eh, contamos con un producto que se trataba de un viaje de inmersión para ejecutivos eh, que visitaban los polos de disrupción más importantes del mundo. ¿sí? Hemos ido a Silicon Valley, hemos ido a Boston, a Tel Aviv, China, un montón de destinos. Ahora, con esta plataforma, nosotros lo que estaremos haciendo próximamente va a ser un viaje de disrupción tomando lo mejor de cada uno de esos destinos. Vamos a unir todos los destinos que, que, que tienen innovación para ofrecer a la industria aseguradora y cada uno de ellos aportará lo suyo. Desde Silicon Valley, Tel Aviv, China, todos los mejores destinos de innovación los vamos a tener en una plataforma durante 10 días con un contenido realizado por curadores internacionales destacados. Entre ellos, quiero mencionar, Uxbertin va a ser parte de los curadores del contenido y vamos a estar informándolos a medida que vayamos teniendo avances sobre esta propuesta que vamos a ejecutar en 2021. Y bueno, ahora sí, vamos a inaugurar el evento con una conferencia tremenda que va a abordar la exponencialidad en la era digital. Primero quiero darle la bienvenida al founder de Digital Insurance Latam, a un líder del ecosistema Insurtech latinoamericano, Ux Bertín. Bienvenido. bienvenido. Ah, gracias Mati, porque qué, 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 qué desarrollo, qué introducción, ahí vemos todo este mundo de la plataforma, va a ser espectacular, tenemos una semana maravillosa. Vamos a arrancar ahora con Guibert. Y bueno, gracias por la invitación y vamos con todo, ¿no? Esta semana. Sí, tal cual. Va a ser un evento súper potente y los voy a invitar a todos a que exploren la plataforma, que aprovechen no solo el contenido, que es tremendo, sino también todas las funcionalidades que van a tener para explotar el networking. Y ya mismo, me si me permitís, sus ya mismo lo quiero presentar a, a, a la estrella que vamos a tener hoy para, para abordar la exponencialidad en la era digital. Él es el CTO y co-founder de Globant, es un, uno de los unicornios argentinos que no para de crecer e innovar para el mundo. Así que bienvenido, Guibert Englevin, a esta conferencia, al inicio del evento. Hola a todos, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes. Un gusto, el gusto es nuestro, Guibert. Bueno. Nada, simplemente ya dada la presentación, me gustaría dejarlos para que nos eh, maraville, Guibert, con, con, con esta temática que tiene para desarrollar. Así que muchas gracias a los dos y los dejo. Dale, gracias Mati. Bueno, sí. Guibert, qué placer verte. Un verte. <laughs> nos cuesta, no cruzamos, pero bueno. Nada, bueno, primero, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde, dónde estás ahora? Ahora estoy eh, de viaje. O sea, una cosa. Así eh, que estoy en un cuarto de un hotel bueno. Eh, y bueno, estoy, estoy viajando. Perfecto, tratando, de, tratando de hacer negocios. Perfecto, bueno, como siempre, como siempre desde, desde hace 20 años. Mira, lo que yo te propongo es, te voy a hacer un par de preguntas, después obviamente que vamos a abrir las preguntas al público y gracias por estar con nosotros porque creo que, como siempre me decís, bueno, yo no soy un experto de seguros, lo sabemos, pero tu mirada, lo que, lo que nos estás aportando siempre... A nosotros el sector de seguros nos, nos aporta mucho. Um, vamos a empezar con solamente que nos cuentes una historia que yo te la escuché varias veces, pero que me encanta. Uh, creo que estamos viviendo un mundo de crisis fuerte, económica, de económica, sanitaria. Y, y siempre es un momento de gran cambio donde aparecen nuevos emprendedores que realmente cambian la regla del juego. Me gustaría que nos contes un poco cuando apareció Globant hace 20 años, 19 años. ¿Cómo, ¿Cómo salió eso y en qué momento? Bueno, nosotros estábamos en el... Corrió el año 2002 cuando eh, después de la devaluación del peso eh, vimos nuestros salarios devaluados y de alguna manera dijimos, eh, si hay una oportunidad y, digamos, ese, el, el país estaba, de alguna manera, la gente se estaba yendo y... Y había una crisis. Y en el medio de toda esa crisis, vimos que el mundo seguía consumiendo tecnología, eh, que es el consumo tecnológico, estaba dado por tres grandes países: Estados Unidos, Reino Unido y Japón, se llevaban el 90% de la demanda de tecnología, pero que sorprendentemente esa tecnología era desarrollada en países no centrales, pero donde había mucho talento, y en ese sentido vimos una oportunidad. Creo que una de las cosas que, que siempre digo es que como emprendedor, eh, uno en el mar revuelto empieza a detectar este tipo de oportunidades, pero más allá de esa crisis y de la posibilidad de hacer algo y de la ventana de oportunidad que nos daba tener, tener un, un peso devaluado para poder exportar, siempre hemos sido como contraintuitivos. Y creo que eso es fundamental. Eh, Tenerlo en cuenta. O sea, eh, en el año 2005 podríamos haber decidido seguir siendo un jugador barato y dijimos: no, vamos a ser premium. Eh, la Argentina no es, eh, no es un lugar sostenible si uno quiere ser barato, entonces teníamos que generar un, un buen mercado. Después, otra cosa que hicimos fue: en vez de ir a los mercados más cercanos, que eran los más cómodos, los que hablaban el mismo idioma, los que estaban nos requerían menos viaje, nos fuimos a los mercados más demandantes y lo que nos sorprendimos ahí fue con mercados muy meritocráticos que nos obligaron a poner dentro del ADN de nuestra compañía el gen de ultra competitividad. Eso eh, realmente se convierte en un combustible fenomenal para el crecimiento de una compañía. Eh, y bueno, y creo que ahí, a lo largo del tiempo hemos, hemos hecho mucho de siempre estar aspirando a más. Yo siempre digo que antes, la Globan de hoy es una función de la Globan de ayer. O sea, no dejamos pasar 24 horas sin que el haber logrado algo no represente la capacidad de soñar y ahora de decir, che, ¿y ahora qué? Si logramos esto ayer, si tenemos este nuevo cliente, ¿qué más puedo hacer? Si tengo esta nueva capacidad, ¿qué más puedo hacer? Entonces, bueno, eso de alguna manera alimenta una una trayectoria exponencial ¿no? en crecimiento desde de ese bar donde nos juntamos con mis tres socios, eh, pasamos a ser una compañía de casi 15.000 personas en 17 países, 50 oficinas. Eh, y bueno, eso también tiene que ver con otra cosa que es contraintuitiva, que es el decir, che, yo tengo que mirar el largo plazo. ¿no? Eh, no puedo mirar la coyuntura tanto, con tanta seriedad. La coyuntura es un bache. Eh, Acá lo importante es ver las tendencias macro y eso nos llevó a pensar muy, muy en el largo plazo y, y eso es bastante poco usual en la Argentina, ¿no? O sea, como emprendedor eh, es difícil lanzarse a pensar en el largo plazo cuando toda la, la cancha te la van cambiando de tamaño y el arco del lugar todos los días, ¿no? Ah, está claro. Y, y, y para acá, obviamente que no te puedas no hacer la pregunta siguiente, ¿cómo, cómo ves, o sea, cómo ustedes ven lo que nos está pasando con, obviamente, que el, el COVID, el confinamiento de hace seis meses, ¿qué, qué está siendo tendencia que están apareciendo en más en la parte de servicio financiero, te diría? Um. Perdón, la pregunta es, ¿cómo veo la Argentina o cómo veo los servicios financieros? No, no, yo te hablo, la evolución del servicio financiero ah, en Latinoamérica okay. o a nivel mundial, ¿cómo? ¿está pasando algo o no está pasando nada? Mira, a mí me parece, eh, yo creo que el, el, la pandemia de alguna manera es, sabemos que es, es de índole biológica, pero también hay una pandemia de convencimiento, ¿sí? O sea... Compañías que durante una década han tratado de reinventarse para ser exitosas en un mundo digital y han tratado infructuosamente de surfear esta ola digital. Mientras están tratando de subirse nuevamente a la tabla, de repente viene atrás un tsunami que te estrella contra la playa, el tsunami del COVID, y hace que de repente llegaste a la arena, llegaste por la fuerza, te, te digitalizaste. De, de la noche a la mañana, y de repente te encontrás, por un lado, con esta pandemia de convencimiento de decir, che, mirá, esto de que yo podía trabajar digitalmente ahora es factible. Cuando mucha gente en, dice, no, yo no pensaba que esto pudiera ser. La otra vez hablaba con el presidente del banco más grande del mundo y, y me decía, mirá, no hay, eh, eh, yo durante mucho tiempo pensé que, en nuestra compañía no podía hacer esto. Y, y ahora estoy absolutamente convencido de esto. Y bueno, decía, la verdad es que eh, hemos gastado fortuna en tener sitios, edificios de disaster recovery. Yo creo que el disaster recovery ahora, el plan es la casa de mi gente. O sea, <laughs> podemos estar trabajando eh, de maneras. Eh, completamente distintas, entonces sí, creo que hay un cambio eh, un cambio fuerte, por supuesto hay como tendencias en contraste, hay bancos que le están pasando mal, eh, hay otros que están enfocándose en, eh, en en hacer mejor lo que hacían, yo creo que hay una cuestión que, que sí pasa en esa playa, cuando llegaste con el tsunami este, es que te das cuenta de que estabas mal preparado y eh, ya sea en servicios financieros como en cualquier otra industria la gente empieza a darse cuenta que algunos de los aspectos que tenían eh, se convierten en un liability que tienen que corregirlo y corregirlo rápido eh, así que nosotros vemos un montón de, de crecimiento en, en lo digital creo que hay, se, se matan algunas vacas sagradas hay compañías que por décadas han tenido Distribución eh, de sus bienes y servicios de manera a través de canales, ¿sí? de, de resellers, que yo, y hoy, distribuidoras, y hoy están en, empezando a tener un vínculo directo con el consumidor. Y ese, ese tema es un, es un tema desafiante. Yo creo que hay una, una cuestión: es que cuando uno empieza a entender por qué no ha sido exitoso hasta. Ahora, yo creo que en gran parte es porque, como equipo, estábamos desunidos. Tenés algunos que creen que hay que convertirse a su mundo digital, pero hay una compañía que son todas piezas móviles que no están alineaditas, todos los patos no están alineados, y entonces eh, hay gente que piensa que lo digital es siempre responsabilidad de otro, y ese es un problema. Eh, creo que es una cuestión de liderazgo muy importante hoy el poder marcar la cancha y decir vamos para allá. Y, y así nos encontramos con que hay nuevos jugadores, digamos, que, que sí nacieron con lo digital bajo el brazo, nativos digitales, y representan un desafío muy grande. Yo me imagino el mundo como un, un territorio con un río que yo llamo el río de lo imposible. Eh, es imposible de, de cruzar, o muy difícil de cruzar, muy correntoso. De un lado están todas las compañías que nacieron en la era analógica. Del otro lado están los nativos digitales. Los nativos digitales pueden ser, eh, pueden ser hoy tal vez una compañía de seguros, pero andás a saber qué más son dentro de, de poco tiempo. ¿no? Amazon, eh, yo siempre que doy una charla digo, hago un ejercicio, digo, mía, imagínense que yo les doy un billete de 100 dólares. ¿sí? <laughs> y y ese billete lo tienen ahí, lo pueden guardar, se lo pueden ahorrar o les puedo pedir que, apoye, que, que apuesten a que tal compañía, no sé, elijo una compañía cualquiera, poderosísima, grande, de 150 años, que va a poder eh, liderar la, la exploración espacial. Y ninguno apuesta a ese billete. Ahora, digo, bueno, ahora, ¿qué pasa si les digo que es Amazon esa compañía? Y ya muchos empiezan a levantar el billete y cuando lo loco es que hace tan solo 15 años Amazon no era más que un vendedor de libros online era una especie de Jenny el Ateneo del primer mundo y eso hace que, digamos, que, nos, que tengamos que pensar un poco qué le pasa a las organizaciones yo creo que estas organizaciones son como transformers eh, son eh, tienen atributos dentro de la organización que hacen que se puedan reinventar una y otra vez no tiene que ver con lo que ellos hacen hoy, sino con la habilidad de hacer lo que hoy hacen, pero hacer mañana lo que sea. Entonces, eh, es como que desde el ADN de esas compañías, el cambio es distinto, es, eh, está construido. La semana pasada, eh, en Madrid, estuve comiendo con eh, una persona que reportaba a Jeff Bezos, estando en, en Amazon, y que ahora está en un banco. Y él me decía, mira, que para mí, este mundo es un mundo muy injusto. Dice, es injusto que una compañía tenga que competir con un animal como Amazon. O sea, es como muy difícil y él, estando desde adentro, estaba muy convencido de eso. Y yo creo que eh, muchas de estas compañías tienen una naturaleza radicalmente distinta. Se piensan, actúan y obtienen cosas diferentes. Entonces, yo te diría que el gran desafío acá es pensar, cuando vos vas a, al mundo digital, es pensar que eh, el problema de lo digital ya no como una, una cosa de parecer digital, ¿no? O sea, porque muchos managers, y estoy seguro que acá alguno habrá hecho alguna iniciativa digital, que hace que la compañía luzca digital, ¿no? Pero una transformación profunda te tiene que llevar no solamente a ser digital, sino a ser digital. Y eso involucra no solamente aspectos tecnológicos, también tiene que ver con desarrollar un mindset de datos. Muchas compañías, muchos bancos, por ejemplo, han estado durante muchísimo tiempo cobrando transacciones y fees por transacciones, pero muy poco analizando los datos que tenían y cómo eso podía generar nuevos modelos de negocio. Después tiene que ver con una adopción de metodologías ágiles a escala, ¿no? en organizaciones que tradicionalmente están pensadas con una estructura jerárquica. O sea, si ustedes piensan, cierran los ojos y dicen: a ver, ¿cómo es la, la organización? y la describen, muy probablemente describan el organigrama. Está dividida en estas áreas, qué sé yo. El organigrama es como lo que uno, el esqueleto de la organización, es algo rígido. Eh, que hemos una creación que hemos hecho para poder eh, eh, dividir un poco la complejidad, poder as, asegurar la ejecución de determinadas cosas, pero en el mundo en el cual estamos es necesario tener organigramas mucho más flexibles, organizaciones flexibles, trabajo de equipo orientado a determinadas iniciativas, romper silos, romper burocracia, romper desalineamiento de objetivos. Eh, y, y eso, eso es desafiante. Por eso estamos viendo muchas organizaciones que adoptan la agilidad a escala. También hay, eh, hay un, un tema eh, importante que es el tema de, de, de la cultura. ¿no? O sea, cuando uno empieza a pensar que nuestras organizaciones, mayormente de servicios, eh, requieren talento, talento que a veces nos es difícil eh, poder traer adentro y mucho más difícil retenerlos después, uno tiene que, que entender un poco el problema. Y es que lo que está pasando hoy es que además de nuevos competidores, tenemos, tenemos un, <coughs> una mayor demanda de nuestros consumidores, tenemos una mayor demanda de nuestra fuerza laboral. Hoy, una persona va a, ir solamente, va a pivotear hacia organizaciones que le ofrezcan una carrera creíble, de rápido, de rápido progreso, en el marco de un propósito y de un liderazgo con mucha transparencia y meritocracia. Entonces, generar esto y generar cambio a escala, y, 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 y particularmente hacer que todo el mundo dentro de la organización pueda traer valor, requiere organizaciones que empoderen y. En el, en el centro del empoderamiento está la autonomía y ahí entra el tema, un tema muy importante, que es que si uno quiere controlar todo dentro de una compañía, la compañía no escala porque tiene un problema, un, un cuello de botella, enfrenta un cuello de botella, es un sistema no escalable. Yo soy ingeniero de sistemas y miro todo con, desde la óptica de sistemas. Y cuando sabemos que si todo tiene que pasar por un determinado lugar, es natural que ese lugar en algún momento va a saturarse y no va a crecer. Ahora, existe en el mundo de los sistemas sistemas escalables. Y esto es algo que, si nosotros lográramos generar una cultura escalable, podríamos, básicamente, la cultura siendo un, un, un hábito organizacional alrededor de determinadas formas de actuar. Si logramos hacer eso en escala, nuestra organización sería virtualmente imparable. O sea, por lo menos sería, sería muchísimo más escalable como sistema que una organización totalmente verticalista. Entonces, eh, nosotros en, en Globante esto lo entendimos desde muy temprana edad, cuando ya éramos 300 personas, una de las cosas que me quedaba claro era que en algún momento yo no iba a poder conocer a todo el mundo por su nombre, y eso me molestaba, pero lo más interesante, tampoco iba a poder estar en todos los lugares donde la gente estuviera, y hay determinados comportamientos que eh, se transpiran fácil cuando uno está trabajando en la misma oficina, pero que son muy difíciles cuando uno está adquiriendo compañía, cuando trae liderazgo que viene de otras compañías, y, y eso lo hace desafiante. Entonces, ahí pensamos... Armamos un sistema que tiene que ver con viralizar la cultura como si fuera el coronavirus y que se basó en un experimento que funcionó muy bien, que era básicamente darle a cada miembro de la organización la posibilidad de reconocer ciertas acciones alineadas con nuestros seis comportamientos que deberíamos promover. Y lo interesante de eso es que primero la gente lo amó, o sea, dijo, che, qué bueno que es recibir un reconocimiento cuando antes no recibía nada, un reconocimiento que no, no cuesta nada además es solamente social, eh, digamos, moral. Y después, eh, las personas que lo daban por primera vez se sentían empoderadas, lo cual está muy en línea con lo que la gente quiere hacer. El flujo de estas estrellas nos empezó, que son nuestras, estas monedas virtuales, que las tenés que usar todos los meses y si no, las perdés, eh, empieza a poner en foco a determinadas personas que hacen la diferencia dentro de la organización. Entonces, ya... Yo tengo en, en mi WhatsApp a un montón de gente que hace la diferencia y que en, otro, en otra organización no hubieran conocido al fundador ni loco. Eh, otra de las cosas que nos empieza a hacer es a empezar a ver ya la estructura real de la organización. Empezamos a ver si dos oficinas colaboran, si dos áreas colaboran. Eh, empezamos a predecir, eh, eh, descubrimos cosas como que la gente que estaba como desconectada del tejido social se iba mucho más de nuestra compañía de lo que se iban antes. Y no solamente eso, utilizando inteligencia artificial empezamos a predecir quién se va a ir. Y hoy estamos haciendo cosas interesantes en el marco del, del COVID, como es. Eh, yo creo que nosotros hemos perdido mucho. Sabemos, sabemos que podemos estar en un Zoom y nuestro día es una seguidilla de Zooms y Hangouts todo el día. Pero de alguna manera hemos perdido los sentidos, hemos perdido ese. Esos ojos que nos permitían verle a la cara a alguien y saber que no estaba bien. Hemos perdido el oído de escuchar que estaba pasando algo en la cafetera de la oficina. Y de alguna manera, tenemos que recrear eso. Entonces, hoy estamos creando una funcionalidad que se llama los virtual chill outs, donde yo digo, mira, una hora de mi tiempo y el sistema automáticamente detecta gente que yo debería conocer. Puede ser porque, por diferentes temas. Porque comparten la misma pasión que yo, por, por un deporte, o porque. Eh, son gente que hace la diferencia independientemente de dónde estén en la organización. Mira, si vos no, no quisieras, estos tipos no puedes dejar de conocerlos. Bueno, no tenemos hoy formas de capturar rápidamente, no hay sistemas dentro de la organización para capturar esos, esas personas tan importantes para la cultura eh, y que por ahí están en cualquier lugar. Son héroes inesperados. Entonces, yo creo que que uno tiene que tener sistemas para eso. Dracker decía que se comía, la cultura se comía la estrategia para el desayuno. Todo el mundo en general tiende a acordar con eso. Pero me sorprende que si es algo tan importante, ¿por qué no hay sistemas para manejar la cultura cuando hay sistemas para cualquier otra cosa dentro de la organización? Entonces, bueno, me, me, a mí me da la impresión que... Volviendo a esta visión de sistemas, uno tiene que pensar las organizaciones para que realmente escalen y crezcan en, a nivel de cada célula, luego a nivel de cada equipo, que los equipos sean como, como órganos que realmente sean, se, se, se sanen cuando tienen un problema, que podamos monitorearlo y, y entender un poco cuáles son esas dinámicas, pero en profundidad. Eh, y, y bueno, así son como compañías, digamos, los nativos digitales empiezan a ver otro tipo de organización radicalmente distinta, ¿no? Sí. Que donde uno tiene que convivir con muchas cosas difíciles, que yo por ejemplo, uno le gusta estar al tanto de todo. Bueno, en una compañía escalable y, y viste, que crece de este ritmo, no podés saber todo. Y bueno, te la tenés que comer. O sea... Ah, está, está buenísimo, Guibert. La verdad, a ver, estás tocando, está, estaba anotando un poco, estás tocando los temas que nosotros, sector de seguros, tenemos en la mesa, tenemos en la agenda. El primer tema, que es obviamente el tema del manejo del dato, el tema de la famosa inteligencia artificial, que, que para nosotros es realmente un terremoto para los años próximos, y está claro que debe ser un tema relevante, pero más allá, y eso, eso que a mí me encanta de, de lo que ustedes están haciendo, reflexionar sobre el tema organizacional y cultural. Y, y ahí es un poco la, la, la pregunta que te voy a, a hacer es, ustedes, yo sé que ustedes hicieron, y aprovecho para decir que dentro de 10 minutos abrimos la pregunta para el público, que hagan pregunta directamente a, a vos. La pregunta que te voy a hacer es lo siguiente, yo sé que ustedes uh, en Globont, creo que vos decidiste de capacitar al 100% de tu gente en inteligencia artificial, o por lo menos algo que ¿Cómo sirvió para algo? De, creo que fue hace un año o algo así. ¿Cómo, no cómo viste este proceso para el, y cómo lo ves para nuestro, nuestro sector? Mira, a mí me parece que es eh, algo crucial para poder asegurar que la organización tenga éxito en el futuro. O sea, hoy lo que está pasando es que después de un largo invierno en el cual las computadoras no tenían el poder de procesamiento para procesar datos que hoy sí los estamos colectando, digamos hoy estamos colectando un montón de datos. Esas dos cosas confluyen para generar un momento en el cual hoy muchas de las decisiones que la compañía toma pueden ser tomadas en base a algoritmos que colectivamente llamamos inteligencia artificial, hay diferentes tipos, pero lo más importante es que en nuestro día a día seguramente hay tareas que podríamos hacer mejor. Con el apoyo de la inteligencia artificial. Nosotros en Global, eso lo llamamos la organización aumentada. ¿sí? Y hace cinco años tomamos la decisión de hacer que el 100% de nuestra compañía pudiera entender lo que, los rudimentos de la inteligencia artificial para entender qué tipo de problemas resuelve y poder identificar qué cosas podríamos, ya deberíamos dejar de hacer nosotros o al menos hacerlas con una inteligencia artificial que aumente nuestra capacidad. Empezamos, hicimos un curso de una hora y media en video, que todo el mundo tenía que ver, era bastante simple, o sea, te pedimos una hora y media de tu tiempo y te explicábamos de manera muy sencilla cómo qué era esto. Escribimos un libro, que también lo usamos para muchos de nuestros clientes. Eh. Y después, una de las cosas... Eh, Hicimos fue empezar a, a, a crear como una especie de incubadora interna de ideas que la gente iba sacando diciendo: Che, esto yo creo que lo puedo hacer mejor. Te voy a dar una idea de cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, engloban un programador, es como un super programador. Tienen una inteligencia artificial que les permite identificar en base a su intención. Código similar que hace lo mismo dentro del repositorio de código que otros ya han hecho dentro del mismo proyecto. Entonces, por un lado, el, el, yo le digo, mira, quiero, no sé, quiero cotizar un seguro y automáticamente me trae código que tiene que ver con un cotizador de seguro. A pesar de que el código tal vez no diga que sea un cotizador de seguro, por mucho código se en los repositorios sin documentar, pero la inteligencia artificial logra entender. Eh, ¿A qué se dedica el código y lo logra poner al, al servicio de un programador eh, con tan solo con, utilizando el lenguaje natural? Otra cosa que estamos haciendo es eh, utilizando inteligencia artificial para predecir quién se va a ir de la compañía, para sugerirte qué conexión hacer a continuación con el objetivo de generar una organización más diversa e inclusiva. O sea, queremos fomentar el capital social de las personas. Yo creo que muchas veces sacam, ¿viste? contamos cuántas mujeres hay en un directorio. Esa no es la pregunta que deberíamos responder. La pregunta es cuánta chance tiene alguien que entra como trainee en la organización de realmente eventualmente subir al directorio, independientemente de su origen. Y entonces eh, nosotros utilizamos motores de recomendación que hacen que vos vayas tejiendo este tejido social y vayas capturando visibilidad. También lo estamos usando para... Mejorar la forma en la que diseñamos, o sea, diseñamos frente a un papel y escribe código la, la computadora, para testear mejor, o sea, para poder hacer eh, testeos que cada vez más, eh, digamos, testeos automatizados que sean muy resistentes a los cambios al software, eh, para reclutar, estamos utilizando para entender. Eh, si una persona con la cual estamos teniendo una video entrevista, si ¿sí podría ser un... un, un similar a los a top performers, eh, lo estamos usando para compartir conocimiento, para saber si, eh, si, por ejemplo, quiero una presentación para hacerle, no sé, una compañía de seguros, y me, me va sugiriendo slides de, de cosas que ya hemos trabajado. Entonces... Bueno, hay infinitas áreas de trabajo en eso y yo creo que hoy es fundamental eh, encarar una transformación no solamente digital, sino cognitiva, ¿no? Obvio, obvio. Así que eso te da una escalabilidad y una visibilidad sin precedentes y te, te convierte en un, un animal distinto como organización, con muchas más chances de poder eh, disromper al que está enfrente, ¿no? Obvio. Y, y mira, ahora te voy a un poco desafiar y, y te voy a llevar adentro de un terreno donde estás menos cómodo, que es el tema del seguro. Como creo que una vez te había dicho que el sector de la publicidad es un sector que vale 500 billones de dólares por año, la banca vale 3 trillones y el sector de seguro vale 6 trillones de dólares. Entonces, la pregunta que te voy a hacer, que vos no, no, no venís de nuestro sector, nos ves? ¿Cómo nos ves? <laughs> Y como cualquier, como cualquier organización que, tiene, que ha logrado establecer un, un negocio eh, saludable y que hace sobre el cual estamos cómodos. O sea, me parece que hay, eh, hay cambios, digamos, cuando un negocio es tan atractivo, el problema que tenés es que atraes a los que vienen a querer generar la disrupción. Eh, de todas formas, eso no significa que uno debería eh, abandonar la carrera para nada. O sea, creo que las grandes compañías tienen un nombre, tienen un prestigio que, que hace eh, súper eh, posible el reinventarse. Pero me parece que hay que, que, hay que pensar de manera diferente. Hay que eh, darse el lujo de poder eh, decir, bueno, si yo arranco hoy... Y no quiero digitalizar el negocio existente. Lo que quiero es hacer una cosa radicalmente diferente. Y esto nos pasa con compañías de seguros, nos pasa también con bancos, aerolíneas, que deciden, che, tiremos todo por la ventana o por lo menos construyamos lo que sería hoy eh, algo, algo acorde a lo que hoy hay. Eh, y... Y tratemos de hacer un leapfrog, ¿no? un salto eh, para volver a ponernos un lugar competitivo. Eh, la otra vez hablaba con una compañía de seguros en la cual me decían: mira, necesitamos, queremos entrar en este nueva área dentro de los seguros, pero pensarnos, eh, hacer lo mismo que cualquier otra compañía de nuestro calibre no tiene, no tiene sentido. Eh, tenemos que pensar como eh, un una startup. ¿no? Y de las cuales hay muchas para inspirarse. Y bueno, están, están habiendo un montón de oportunidades. Yo creo que el, el tema de la, de la industria del seguro es. Se vende, se, se vende mucho más por el, sin duda, por, por, lo, por la, la tranquilidad, eh, por decir, mira, estoy, tengo, tengo una red de, de sostén, pero después no se aprovecha mucho el vínculo que debería existir entre una marca y un consumidor de manera continua. No puede ser que mi único vínculo sea entre incidentes. ¿sí? Creo que hay oportunidades muy grandes de poder tener un vínculo mejor. Eh, cualquiera que haya experimentado la experiencia de llamar a un 0800 eh, y escuchar la musiquita, aprecia muchísimo el tener una persona enfrente, un productor de seguros, pero creo que el, se puede llevar esta simpleza que, que es operar con un productor a través de WhatsApp, por ejemplo, se puede llevar a, a escala y, y uno puede eh, establecer cotizaciones eh, eh, utilizando interfaces conversacionales, se pueden hacer, eh, bueno, por supuesto, cálculos de riesgo en, en muy poco tiempo, eh, hay muchas oportunidades en poder resolver en los puntos de verdad, ¿no? esos momentos cuando uno tiene un, un incidente y poder resolverlos sin problema, lo cual lleva a tener toda aceitada la organización por detrás para poder satisfacer este, estos problemas de la manera más efectiva. Que bueno, no sé, hay, hay mucho, mucha tela para cortar. Yo creo que una de las cosas que, eh, que uno debería tratar de hacer es... No ser omnicanal. El omnicanal habla más que del usuario, habla de nosotros mismos. Habla de, de, esa, de ese deseo de poder eh, seguir a una persona obsesivamente a través de diferentes canales, seguramente más por nuestro propio interés que por el interés del consumidor de ser seguido. Eh, y yo creo que hay que pasar a, a lo que llamamos en Globant experiencias omnirelevantes. ¿no? que se hagan sentido del contexto del momento que está viviendo la persona y que hagan uso de todo, de todo esto. En ese sentido, por ejemplo, una, un caso que me llamó la atención fue el de, el de una aseguradora eh, en Singapur que cuando vos pedías el seguro, la grúa, uh -huh. eh, te venía la grúa con un mini cooper arriba, cero kilómetros. Entonces, vos en el momento que más necesitabas tener un auto, uh, perdón, me están llamando acá del <laughs> eh. <laughs> ah, espectacular. Y no se olviden ustedes, ¿eh? estoy viendo que, que están entrando un montón de preguntas. No vamos a poder hacer todas las preguntas con Gilbert, pero claramente vamos a hacerle varias preguntas. Ahí está. Así que el Mini Cooper lo tenías en el momento que más lo necesitabas y lo podías experimentar Obvio. sin ningún tipo de fricción, ¿no? Así que bueno, ese tipo claro. de experiencias me parece que son las que, la que el consumidor busca y sí, que dan que hablar. Sí. No, está claro. Y mira, yo, yo aprovecho para hacerte también una pregunta, es que justamente ustedes creo que marcaron un cambio realmente de, de transformación de empresas, tanto de la mirada de tecnología que de la mirada cultural, y eso es, está bueno. Y hace creo un año, un año, dos años creo que armaron algo que se llama Global Venture, que justamente uh -huh. la noción de inversión en, en startup. Invertieron en dos insurtech en, en Argentina, que es y Drixit. Uh, y la pregunta que te voy a hacer es: ¿por qué ustedes decidieron también de invertir en startup? Porque al final ustedes son emprendedores. Entonces, ¿cómo, mm -hmm. ¿cómo es este cambio de paradigma? Mira, eh, nosotros no creemos que, que seamos una gran compañía, a pesar de ya tener el tamaño que tenemos. Nosotros decimos que somos un startup masivamente escalado. Dentro de, para darles una idea, dentro de Globan todos los días hay más de mil, casi dos mil proyectos en ejecución en todo momento para un montón de diferentes clientes. Son como, son como embriones que nosotros eh, creamos y luego ponemos dentro del seno de nuestros clientes para que idealmente se conviertan en, un, en una iniciativa exitosa. ¿no? Eh, y en ese sentido también hay que ser humilde y tratar y, y ver que realmente hay, eh, hay compañías que, y emprendedores que, que son muy, que conocen mucho de, un, de una determinada área y que nos nutre. ¿no? Entonces, eh, el lanzamiento de Global Ventures tiene que ver un poco con esa, es, eso de, de nutrirse de, de gente con mucha experiencia en diferentes áreas y por otro lado de poder apalancar nuestro el, la, lo que Global significa como una plataforma de lanzamiento de emprendedores de la región hacia el mundo no eh, así que bueno estamos muy contentos y como decís estamos invirtiendo en Ucar en lo que hace al riesgo en, en digamos automotor y también a Drixit en entornos más industriales bueno la verdad es que no estamos, no estamos cerrados y bueno, estamos invirtiendo en varias compañías a la vez. No, está perfecto. Mira, acá voy a empezar a hacer las preguntas que la gente te pregunta, obviamente que hay un montón de comentarios impresionantes, Gilbert, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que la gente te, te, te quiere hacer es, de, para vos, ¿la innovación digital en seguros va a venir del sector de seguros va a, o va a venir de una big tech? ¿De dónde va a venir un poco este gran cambio? Yo creo eh, que puede venir de una big tech. Y, y bueno, hay que, hay que prepararse. Me parece que, el, que la fintech o el insurtech, el, el emprendedor pequeño, y seguramente uno tiene que, que ser capaz de unir. Hay muchas aplicaciones allá afuera que se desarrollan, que son grandes ideas, pero que nunca logran tener una masa crítica. Ustedes, por otro lado, tienen marcas eh, centenarias eh, con mucho prestigio y hay una oportunidad de asociación ahí muy interesante. Eh, preferiría que lo hagan ustedes y que, que lo, que lo sigan haciendo los Amazon de este mundo, ¿no? O sea, eh, pero definitivamente cuando uno ve el seguro como una parte, es, un, es como una proteína que se adhiere a algo que para ustedes es todo el seguro, pero para, para el consumidor es tal vez una proteína que se adhiere a un proceso de comprar algo eh, y entonces hay que pensar en, en una arquitectura que te permita sumar eso a cuanto mayor el crédito al consumo o el, o el, o el seguro al consumo eh, que se haga de una manera sin fricciones y, y poder salir a capturar esto así como un mercado pago está en eh, en todos lados, eh, por qué no hay un, un mercado seguro o algo que venga de otra compañía eh, que pueda asegurar básicamente cualquier cosa. ¿no? No, Pero claro. para eso necesitas establecer, mirarte más como si fueses una compañía de tecnología y tener una, una mirada más de ecosistema, sumar diferentes jugadores eh, a, a tu oferta de servicios, generar eh, Grupos muy dinámicos con gente eh, que, que opere bajo reglas diferentes. El negocio tradicional, el problema que tiene es que tiene una naturaleza lineal. Entonces, eh, los, si vos tenés un. Bueno, ustedes ah. lo ven así, creo. Tienen una, una línea de retorno. Dicen, mira, yo contrato más vendedores, voy a vender más. ¿no? Entonces, este es un negocio replicable. Ha venido durante décadas funcionando bien. El negocio exponencial, en general, tiene tasas de retorno que son muy, muy bajitas, en general estas compañías no hacen plata, hasta que en un momento le encuentran la vuelta y esta exponencialidad cruza la, la, la curva lineal y se convierte en algo distinto. Pero mientras eso no suceda, el resto de la organización está desdeneando a iniciativas tienes este es el chiche de tal persona dentro de la compañía es el capricho de tal o cual otro entonces son como bonsáis que uno tiene que cuidar entonces requieren muchísima inversión en, en digamos de tiempo por parte del top management porque créanme que uno o dos niveles más abajo del top management todo está preparado para seguir haciendo las cosas que se han venido haciendo entonces, creo que hay una, una, una inversión. Hay otros aspectos interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, cómo visualizo yo mi inversión en tecnología. Y son apuestas. Uno arranca de a poquito, lo pone a probar rápido, lo más rápido posible, y en base a eso decide destrabar un poco más de presupuesto para seguir construyendo. El presupuesto se libera en olas, no se libera en años. Entonces, eh, el, el proceso de budgeting... Eh, es, eh, hoy es bastante inadecuado para este tipo de iniciativas. Uno tiene que decir: Mira, guardo tanta plata y la vamos a, a invertir como si fuese un portfolio dentro de la organización en determinadas iniciativas. También la forma de relacionamiento con partners es importante. Hay mucha gente que dice: No, yo tengo un área de compras que le compra al más barato. Ok, para que vos compres al más barato, vos tenés que haber decidido todo lo que vos querías, saberlo mejor que nadie y créeme que hoy hay una parte como vos decís mira yo tal vez no sé mucho de seguros pero conozco de muchas otras cosas y te puedo decir que los consumidores hoy te piden a vos una experiencia tipo Netflix o tipo Disney claro Obvio. ¿Entendés? entonces es como que hay un proceso de co-creación y es necesario bailar un tango y tener establecer partnerships que sean interesantes con incentivos bien puestos eh, y bueno hay que dar muchísima me parece muchísima autonomía y adoptar eh, agilidad a escala. En Globo, por ejemplo, todo el management de la compañía forma parte de un equipo ágil o más. Eh, y no existen ya las jerarquías. De hecho, si la tenemos que mostrar, la jerarquía es invertida. Nosotros, el top, lo que normalmente sería el top management, estamos abajo, apoyando al resto para que sean exitosos. Pero lo más importante son los que están frente al cliente. Está bueno eso. Está bueno. Esta, esta noción de la pirámide inversa me parece genial como, como concepto. Mira, si, si yo tomo una pregunta y... Si vos sos una compañía de seguros, hoy estás en el board del top management, ¿qué serían los dos o tres tips que sea tanto de tecnología, de cultura, de organización que vos darías? ¿Qué, ¿Por dónde empezamos? Bueno, eh, la primera, te diría buscar, y esto no tiene nada que ver con, con que yo venga del lado de tecnología, ¿ok? Eh, la tentación es hacer digital. Cuando vos decís yo no entiendo de tecnología, necesito hacer digital, lo primero que haces es le pedís a tu gerente de sistemas que haga digital. El gerente de sistemas ha estado pagando licencias de SAP, de Microsoft por décadas, eso no lo convierte en un gran gestor de tecnología. Entonces, busca un partner y establece buenas reglas porque si no es muy, muy difícil. Otro tema importante es, hay que mirar esto con, el, con un gran angular, hay que pensar en todo el problema que realmente uno tiene que atacar. No es tan solo un juego tecnológico, es tu modelo de negocios, es tu, la preparación de toda tu arquitectura para poder hacer uso de todas esas tecnologías que ya tenés y hacer un uso eficiente, no tener que reinventar la pólvora, pero al mismo tiempo dotar a la organización de una capa de dinamismo en la periferia que que permita deleitar al consumidor. Eh, me parece que, eh, que uno tiene que dejar de pensar en customer-centric y omnicanalidad para ser future-centric. O sea, tu objetivo es seguir existiendo en el futuro. Y para eso vas a tener que poder que deleitar a tus consumidores, a tus empleados, eh, generar... Eh, una arquitectura escalable de, de, de software que te permita eh, ejecutar cada vez más rápido las iniciativas es básicamente es como ir al personal trainer ¿sí? y viste la primera vez estás un poquito oxidado pero después te vas animando y tarde o temprano te anotas en una maratón eh, entonces hay que empezar a dar pequeños pasos eh, y bueno, y el tema, para mí el tema de, de cultura me parece que es importantísimo. Las áreas de recursos humanos, yo las veo muy burocráticas, cada uno focalizado en resolver su problemita. Alguien tiene que tomar el tema de cultura y, y hacerse cargo, y yo creo que eso es como indelegable, es de un CEO, un chairman. Eh, y no creo que la cultura, que sea fácil crear este hábito si no tenés ayuda de tecnología. Son. Eh, algunas de las cosas que, que me gustaría, Y también, bueno, el tema es este de inteligencia artificial, definitivamente, ¿no? O sea, sí. empezar a inculcarle a la gente y que piensen de esta manera. Eh, por ahí trae management de compañías digitales eh, y empezar a pensar diferente. Nosotros tenemos, por ejemplo, un banco en, puramente online que es parte de un gran grupo en, en Europa eh, y trajeron una persona de Amazon a dirigirlo y. Y bueno, y arrancamos de cero, de, de la nada. O sea, tiraron todo lo que tenían y empezamos de cero y realmente se genera un montón de, de aceleración. Hay que estar... Este es un juego que no es solamente tecnológico, también es humano y es político. ¿eh? Hay que estar muy atento a eso porque eh, muchos de los problemas que, y, y de burocracia que tenemos en la organización hay que poder desafiarlos, así que bueno, hay que tutelar mucho estos bonsais. Sí, perfecto. Bueno, Guibert, nos estamos uh, casi uh, cerrando. Voy a, a aprovechar para hacer también un, un, un cierre de todo lo que comentaste. Obviamente que cuando estabas diciendo si estamos dispuestos a invertir en una empresa para ir a, a a la atmósfera, obviamente que Elon Musk es uno que justamente está diciendo Tesla debe justamente crear su propia compañía de seguros, que dice que por ahí viene una discusión, cuando estabas hablando de, de mercado pago, vamos a tener a, a Carlos Cernadas el miércoles con nosotros, porque justamente en el mundo Big Tech se está pasando un montón de cosas. Pero me quiero seguir, terminar con algunos conceptos que nos dejaste. Primer tema, el tema obviamente cultural, que obviamente que creo que, como siempre dijiste hace ya un par de años, que la transformación digital es una transformación cultural, que justamente trabajar quizás con una inversión de la... Del organigrama me parece potente desde el punto de vista de la famosa pirámide inversa. Uh, obviamente, que el gran desafío es la transformación cognitiva, que nos, es el famoso tsunami que nos viene por atrás y que, y que todavía no, no sabemos bien qué hacer. Obviamente, que hablaste de, de inversión en startup, en insurtech, para capturar un, un entrepreneur mindset. Eso está buenísimo. Y me quedo también con el concepto de por ahí, que está bueno, de dejemos de hablar de customer centric, de omnicanalidad pero de Future Centric me parece que nos está abriendo un poco más la, 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 la mente. Bueno, solamente para, para ir cerrando una última pregunta corta del público. En el, durante los últimos seis meses, ¿cuál es la industria que viste más cambiar en Latinoamérica? ¿Hubo algunos cambios o no? Sí. Eh, a ver, yo creo que la educación la educación mira, mira. definitivamente cambia ¿no? eh, la educación es sí, sí, sí. impresionante lo que está cambiando en todo el mundo no solamente en Latinoamérica creo que esa es mi esa sería mi elección si tuviera que elegir una perfecto bueno Gilbert muchísimas gracias no sé si está Matías creo que además creo que Matías me dijo déjame dos minutos para que haga yo una pregunta Guibert entonces ahí está Matías sí, era... no la verdad y muchísimas gracias Gilbert por por tu tiempo, por compartir tu visión con nosotros, la verdad fue impresionante la, la conferencia. Y sí, yo tenía una pregunta, justo tocaron el tema de Customer Centric y de Future Centric. Hace poco vimos que Globant eh, fue elegida como uno de los líderes globales en Customer Experience e inclusive pasando a algunos grandes de la industria. Eh, y bueno, puntualmente es un tema que, que es bastante doloroso, digamos, para la industria de seguros. ¿Cuál sería tu consejo para la audiencia de poder alcanzar, digamos, un nivel feliz, te digo, de, de customer experience? Eh, bueno, yo lo, lo, que, lo que estaba, eh, digamos, lo que les comentaba hace un ratito, el tema este de, de pensar... Mmm, más en profundidad sobre lo que está pasando a las personas. Hay que identificar esos momentos de, de dolor ¿no? y, y poder hacer algo, una experiencia que como nosotros decimos es, tiene que ser omnirrelevante. En ese sentido, por ejemplo, eh, tiene algunos atributos. O sea, por un lado, se siente natural, la, se siente como... Sin fricciones, ¿vieron cuando uno se baja de Uber y, y no tiene que sacar la tarjeta? Que se siente como que está. Eh. ¿Qué Mataron la tarjeta, que quién hubiera pensado, ¿no? Que la tarjeta iba a ser tanta fricción para que se sienta tan espectacular. Me parece que hay una cuestión de, de seguridad también: el pensar, che, sí, yo lo compro total, si no lo cancelo. O sea, eso de decir, mira, ayudarte a tomar una decisión, ¿no? Uno tiene que generar un determinado umbral de seguridad para poder decidir la compra de un producto o servicio. Definitivamente, el poder decir eh, esto eh, lo tomo total, no estoy poniendo riesgos. no Compro un ticket y lo puedo cambiar en cualquier momento, no, tengo, no, no me arriesgo a nada. Después hay un elemento contextual que es eh, esto de decir, entender a dónde vos estás. Que yo, si vos. Eh, Abrís tu pantalla y tenés. Ves Netflix y sabés que tenés 15 minutos hasta la próxima reunión y que te ofrezca una charla TED, por ejemplo. O sea, algo que sea. que vos digas, esto hoy me va bien en el momento en el cual yo estoy. ¿sí? Hay otras cosas que son por ahí interesantes, que es lo sensorial. La, nuestra pantalla se ha convertido en muy, eh, muy llena de, de, de aplicaciones por ejemplo trabajamos con Disney En, en todos los lo de sus parques Y, y, y tienen la, la Magic Band ¿no? Que es esto que uno se acerca La pulsera A, a un sensor y, y A una puerta y se abre O la acerca a, No sé, la, lo utiliza para comprar algo Lo utiliza para sacarse una foto Y que vaya a esa Identificarse y que las fotos Lleguen a mi teléfono De manera mágica Digamos, ahí o incluso para sentarme en un restaurante y que me llegue la comida sin que yo tenga que andar levantando la mano. Eh, lo cual genera el, el quinto elemento, me parece importante, que es el tema de la sorpresa eh, dentro del consumidor. <coughs> de ahí, volviendo al caso del Mini Cooper, cuando uno ve llegar la grúa con un Mini Cooper arriba, definitivamente es un, un efecto de sorpresa que hace que la gente quiera hablar de uno, ¿no? Así que bueno, hay que... Creo que la... la Hoy la tecnología ya no es una herramienta de proceso, es una herramienta humanística que nos permite vivir nuestras vidas de manera mucho más agradable y uno tiene que sumar dentro de su equipo gente que venga muy, muy fuerte del lado del diseño, del entendimiento de las necesidades. Eh, y bueno, y es un proceso donde uno, no es un proceso puntual, che, voy a hacer esto y esto va a quedar después por décadas, no. Cualquiera que ustedes abre su teléfono, estoy seguro que tiene una docena de aplicaciones que se han actualizado la última semana. Eso es porque las marcas que son exitosas en nuestros teléfonos, aquellas que nosotros elegimos, invierten continuamente en, en esto y hacen que nosotros estemos inmersos en medio de un flujo continuo de funcionalidad de estas marcas hacia nosotros. Por lo tanto, uno tiene que estar pensando continuamente en nueva funcionalidad. ¿sí? O sea, uno tiene. Gmail o Facebook instalado, pero no es el mismo Gmail o el Facebook que teníamos hace cinco años. Entonces eh, uno tiene que estar de, tener esa visión y eso decanta de en un montón de cambios en términos de, de la inversión que uno tiene que hacer y de la, del, de la visión del, del horizonte, ¿no? Perfecto. Bueno, nada impresionante. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Gilbert. Gracias, Muchísimas gracias. Un gustazo como siempre estar con ustedes. Bueno, nada, mil gracias y los invitamos a todos los asistentes a que continúen con la charla que viene ahora a 14.30, que van a hablar CEOs de compañías que lideran el cambio en un contexto súper dinámico. Así que nada, simplemente muy amable. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos próximamente.